de voceras, mi querida familia, y es que el día de hoy se dieron hasta para llevar Tatiana Cloutier y Kenia López Rabadán. Tatiana Cloutier representando al grupo de la izquierda, que bueno, pues todos sabemos y conocemos, Loa Bandera, la doctora Claudia Sheinbaum, y por el otro lado, Kenia López Rabadán, bueno, defendiendo al grupo de la señora Xochitl Gálvez, mejor conocida como la derecha, que bueno, pues representa al PRI, PAN y PRD, también a Movimiento Ciudadano. Son más de lo mismo. Pues bueno, esto se puso bueno en media ahí entrevista al aire con este señor que bueno es también distinguido chayotero de gobiernos anteriores. Y bueno, Tatiana Cloutier no se dejó, mencionó que ellas sí eran una vergüenza para la democracia y que bueno, la Cuarta Transformación iba a ser hasta lo imposible para que, bueno, gente como los que ellos representan no lleguen. El problema es que esto se calentó cuando Kenia se quiso meter con el papá de Tatiana Cloutier y esto acabó muy mal. Vamos a escuchar. ¿Qué hacen los hijos ahí? O sea, tú eres la jefa de la oficina. ¿Están ahí en la oficina? No, por supuesto que no. Ellos están con ella. Su hijo, Juan Pablo, está organizándose con los jóvenes de este país. Y qué mejor que sea Juan Pablo quien les pueda decir todo lo chingona que es su mamá. Y por supuesto, Diana, que su hija también nos está ayudando a toda esta parte de Xochitl Lovers, que no tiene nada que ver con partidos políticos, sino más bien es una parte totalmente ciudadana. La verdad es que no somos iguales y por supuesto que los hijos de Xochitl Gálvez son absolutamente trabajadores. Claro. Ahí está su trayectoria académica y su trayectoria laboral. En cambio, los hijos de López Obrador, si no es uno, es el otro. Es que de verdad es impresionante cómo el señor no pudo, vamos, no pudo con el país, no pudo con el gobierno y pues, claramente tampoco pudo con la educación de sus hijos. Oye, los Xochitl Lovers, de pronto, yo sé que dices que no son iguales, pero de pronto sí empieza un radicalismo bien interesante. Uno está acostumbrado y le da igual, francamente. Hay quien tiene la piel más sensible. Me da igual, yo ya no sé ni de qué soy vendido. Si soy vendido del presidente, si soy vendido de la 4T, si soy vendido del PAN, si soy vendido del PRI. Al rato vas a tener a Tatiana aquí, ¿no? ¿Sí? Dile sí, que no sí. le saque, que debata conmigo. Lo que es que no son tiempos de debate, ¿no? Dile legalmente. Que no le saque, no. Pero por lo tanto podemos contrastar ideas sin ningún problema. Están abiertas invitaciones siempre, por supuesto. Pero déjame preguntarte, Kenia, porque esto me brinca mucho. Sí. Lo mismo me dicen, o sea, o lo mismo nos dicen a todos los que no pensamos así a pie juntillas, los que no estamos total y completamente metidos en una u otra causa, pues terminas por ser un enemigo. Quien no está conmigo está contra mí. Y a mí eso me parece muy peligroso en las democracias. Claro. Y por eso quiero preguntarte esto. Hay mucha gente que odia al presidente, mucha. Pero hay mucha gente que lo ama también, mucha. Si nos atenemos a las encuestas, parece que hay más los que lo quieren que los que lo odian. Pero eso... Juegas en el equipo de Claudia Sheinbaum. ¿Cómo que qué juego? Soy la coordinadora de voceros, pero... Sí, estamos, esta coordinación de vocerías, ¿y qué estamos haciendo en este momento? Estamos seleccionando o reseleccionando, porque ya venía la doctora en todo el periodo de corcholatas, venía ya con gente que hacía trabajo de vocerías. Estamos logrando conformar un equipo que entraría a todas estas mesas de debates, y por otro lado también poder hacer que en los estados y en las regiones se tenga... los logros de la doctora, los logros del presidente López Obrador, las propuestas cuando en su momento vengan, muy aterrizadas a las regiones y que sepan, como dicen, que el periodismo sepa a la comunidad o al lugar donde está. Si estás en Sinaloa, que sepa Chilorio, si estás en Baja California, que sepa ceviche. Okay. Entonces, pues de eso se trata. Adaptarlo a cada... lo voy a decir en términos neoliberales para mí, pues, a cada mercado electoral. Pues o sí, sea, lo podríamos decir pues, sí, de esa manera. Yo te diría es, ¿cuáles son las necesidades? Okay. Si estamos hablando ahorita de que el presidente logró que se aprobara en el Congreso el cuarto constitucional como derechos para los adultos mayores y para los niños y niños con necesidades especiales, ¿cómo se ve eso en tu región? Okay. ¿Sí? ¿Qué significa esto en tu región? ¿Qué significa esto para la población en ese lugar? Si estamos hablando de toda la parte de derechos laborales, hay lugares donde en la parte de derechos laborales había mucho más outsourcing que en otros, y entonces decir, ¿qué significa que el outsourcing no se dé y cómo se traduce esto en el tipo de negocios? Yo te preguntaba hace tiempo el asunto de la diferenciación entre uno y otro, entre esto que venía mucho en la vieja política de si en algún punto habrá una diferenciación o una marca o una separación de López Obrador y Claudia Sheinbaum. Por lo que tú me estás diciendo, entiendo que no buscan tampoco este asunto. Entiendo que lo que están haciendo es defender, a final de cuentas, los logros del gobierno. O sea, no se esconden de la bandera López Obradorista. Dos cosas aquí, fíjate, y me tocó escuchar a quien me antecedió aquí, a Kenia, la señora López, Kenia, y me impresionó mucho porque decía que la doctora Sheinbaum era totalmente marginal. Entonces, el pensar eso y el caminar en eso, podríamos pensar que la doctora no gobernó la Ciudad de México, que la doctora no gobernó Tlalpan, que la doctora no tiene las... credenciales propias. Y aquí diríamos dos cosas. El proyecto es el mismo, es un proyecto que han construido a lo largo de un tiempo un grupo de personas del cual tanto el presidente López Obrador como la doctora forman parte, y hay un piso común. ¿Por qué normalmente se han deslindado otros del proyecto anterior? Porque les da pena, porque no hay logros
con los que se sientan cómodos, y hay una desaprobación del gobierno anterior, y entonces lo que dicen, me tengo que como pintar mi raya y decir, yo no vengo con ellos. Yo creo que esa es la diferencia. Porque tienen ustedes muy bien marcado este mercado, este grupo electoral. O sea, ahí están las encuestas, tanto de popularidad de López Obrador como de posibilidades de triunfo de Claudia Sheinbaum, todas con un amplio margen. Y de ahí yo quiero preguntarte, o sea, ¿interesa ganar otro mercado? O sea, un mercado que hoy es clase media, que hoy es aspiracionista, que hoy se siente bien ofendido porque el presidente, pues, no se sienten apoyados, que los ha tildado, pues, de ambiciosos, de vulgares, de lo que tú quieras. El presidente es muy dicharachero y de pronto esas declaraciones le pegan a una clase muy particular, que es la clase media. ¿La están buscando, Tatiana? Primero que nada, fíjate, toda esta parte de las encuestas, más o menos hablas ahorita de que está, y dependiendo cuál, pero tienes entre un 20 arriba, 14, promedio, no, pero digo un 14 a un 17 de gente que está indecisa. Eso me quiero referir, ¿no? Esperaremos al momento en que en enero nombre a su candidato o candidata, porque ya serían en esos términos, el propio partido MC. Cuando MC, decir, bueno, ¿cuánto de eso va a jalar MC o no va a jalar? Nosotros vamos por la consolidación de lo que ya tenemos y cuando estamos diciendo es esta preferencia de la gente que ha visto los logros que Kenia no ha visto y que están ahí. Entonces, es decir, de las encuestas que tenemos hoy en día, el 37% dice, yo no voy a cambiar mi preferencia. Entonces, de los que podrían cambiarlas, hay que afianzar, ¿por qué? Con la parte de las propuestas que vendrán propiamente con la doctora. Y luego tenemos este 14%, 17. Hay que ir por ellos, ¿por qué? Porque no hay... hay un desconocimiento en algunas partes, o también puedes decir, hay gente que dice, a mí no me gustó esto, no me gustó el otro. Y no hay que olvidar que vivimos una pandemia. Vivimos una pandemia y dos años vivimos y la vivimos en el mundo entero, no es privativa. Que esta pandemia obligó a tener una refocalización, si así llamáramos las cosas, a no darle la vista al todo y tener que concentrarse en dos cosas. Perdón que te interrumpa, es que es súper interesante lo que me estás diciendo. O sea, ustedes están, uno, afianzando lo que ya se tiene. Dos, viendo estratégicamente qué va a pasar con MC de aquí a enero. Ya dijo Dante Delgado que o es él o es Jorge Álvarez Máynez. O ya dijo también que podían traer un externo, algo, y ahorita en la mañana era la nota. Sí, claro, sí, o sea, pero bueno, pues habrá que ver qué pasa con ellos. Y bueno, tratar de obtenerlo. Pero no están buscando el voto antilobservadorista, que al final de cuentas ese ya está... A ver... o sea, ya claramente no se quiere a la 4T, imagínate, ¿no? Para qué convencer. A ver, imagínate tú que yo estuviera queriendo convencer a Kenia. Por favor, ¿no? No la voy a convencer con o nada. O Kenia a ti. Digo, tampoco. ¿No? Entonces digo, hay una preferencia electoral en donde está muy decidida, y si lo vemos a lo largo de estos 5 años, porque lo vimos en Cámara de Diputados cuando estuve yo en la legislatura, o sea, y lo veo en la calle, ¿no? Hay gente que en mucho, como dices tú, hay algunos que se puedan sentir de cierta manera, pero hay un nicho que ni siquiera tiene la posibilidad de escuchar y ver porque está aferrado a historias que le están contando, como ahorita el recetario que se aprendió Kenia y que repetía las frases muy claras que están poniendo en la mesa, ¿no? Entonces yo creo que esas no tienen lucha, ¿no? Ahora, dentro de todo esto, ¿cómo está el interior de la 4T? Porque vemos a veces más interesante el debate hacia adentro entre la 4T que lo que está pasando entre oposición y 4T, y lo digo en serio. Tienes ahí el tema de los ultrarradicales o de los puros, y tienes algunos un poco más moderados. ¿Cómo va este asunto? Pasó con lo de Clara Brugada aquí en la Ciudad de México, el apoyo que había de Harfush gana la encuesta, pero por el tema de paridad, pues llega Clara Brugada, que representa un grupo, digamos, muchísimo más duro, más puro, más radical. ¿Cómo están en eso? Yo lo pongo de esta manera. Y lo platicaba desde el 18 cuando buscábamos la candidatura, o bueno, la elección del presidente López Obrador, ¿no? En la pluralidad, y tiene siempre un margen, ¿no? Yo decía que hay desde la A hasta la Z, y el país es plural. El país es plural, la diversidad propia de este país, en donde, yo te digo, en mi casa somos 10 y hay una pluralidad tremenda. Claramente. Entonces dices, en esta pluralidad tienes que tener diversidad en todos los sentidos, y dices, no puedes, no hay pensamiento único. Y en este no pensamiento, ¿qué hay? Hay un proyecto que es pegamento, y es lo que une para avanzar en ese sentido. Más en pensamientos y en todo, bueno, hay quien dice o diría, de este 14%, digo, vamos por cuál, pues a lo mejor nomás podremos convencer a dos, dirían unos, otros dirían, podemos ir por cuatro, otros dirían, podemos ir por 10, con propuestas que podrían ser escuchadas, y a veces, porque esto, digo, no voy a, ustedes como noticiero lo entiendes, ¿no? Hay gente que nomás por las siglas no te escucharía. Sí, claro. Y hay gente que dice, yo no escucho a otros por las siglas. Entonces hay una predisposición que sucede de la misma manera. Y en ese sentido, esta pluralidad que se tiene en el movimiento con un proyecto pegamento es lo que te da el que podamos llegar a más. En ese proyecto pegamento, que como le dices, Tatiana Cloutier, en el 2018
tú fuiste una figura fundamental en la campaña de López Obrador. O sea, la tía Tatis. Uh-huh. La mujer que tenía un lado un poco más amable, que parece que este asunto ¿ya no era lo tan tengo? Radical. Pues no lo sé, a eso voy, a la pregunta, ¿no? O sea, porque en ese momento estos radicalismos uh-huh. no estaban tan a flote. Más uh-huh. bien como que estos los escondían y trataba de salir mucho más a flote el tema de la cara amable de la 4T hacia clases medias, de la cara moderada. Bueno, vuelvo a ponerlo de esta manera, ¿no? Andas, primero, ajá. mucha de la gente de esta que dices, andaba en la calle tocando puertas, sí. tocando ventanas, o sea, tocando puertas, dando la cara, entregando el periódico Regeneración, uh-huh. haciendo un contacto mucho más directo con la población, y yo creo que eso fue lo que no permitió a lo mejor, uh-huh. pero si lo vas, cuando estábamos ya en Cámara de Diputados, nuestras compañeras y compañeros que llegaron son los que tocaron la puerta de la gente. Uh-huh. Pues bueno, ahí está mi querida familia. Estuvo candente, estuvo picoso, estuvo con todo. Déjame en los comentarios tú qué opinas al respecto. Yo soy tu amiga Juncal Solano y nos vemos hasta la próxima. Adiós.